Bueno, amigos, en esta ocasión tenemos una cascabel con la negra en la reserva Tehuacán, Cuicatlán, en el ejido de la Magdalena, Cuayucatepec. La acaba de encontrar un camarada que le decimos Ramirito, y bueno, procederemos a sacarla. No es muy grande, creo que la picaré hasta que intente salir. Queremos quiero tomar otra ruta, pero no se lo dejaré. A ver, ya, sal. Al parecer anda cambiando un poco de piel, se las mostraré más ahorita que salga. Recuerden que esto que se ve, aunque parezca doloroso y se intente defender, es normal en una serpiente, pero en esta ocasión no le haremos ningún tipo de daño. Y pues como pueden ver, está cambiando la piel. Quizás por eso su agresividad y un poco opaco los ojos, pues como estos animales no tienen párpados, igual cambian la piel de los ojos. Por eso es que se ven un poco opacos, si no es que brillaron más. Pues bueno, esta es la cascabel, una cascabel con la negra. Un mito totalmente lo de sus cascabeles, que son cada año que le salen. La verdad es que no, les crecen cada vez que cambian de piel. Cada vez que cambian de piel les crece uno. Esta ya debería de tener unos 20 o 25, pero como están en el monte y sacuden seguido su cascabel, suelen quebrarse y se pierden esos cascabeles. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cascabeles. Si no se los hubiera quebrado, tendría algunos, quizás hasta 20, no sé. Para que posteriormente pueda reproducirse, es algo chica. No sé si podamos sexarla, al parecer creo que va a ser una hembra. Y pues sí, porque al aplastar esta zona deberían salir los semipenes, pero no sale nada. Creo que es una hembra, creo que se cagó un poco. Pero pues aquí la tenemos. Pues creo que la vamos a dejar ir, ¿no? Está morrita, no, ni para el caldo sirve. Bueno, la cascabel con la negra. Claridad. Una escama como en forma de cerdo, no es muchas veces muy vista, pero pues aquí la tenemos, cascabel con la negra. Estamos en la reserva Tehuacán, Cuicatlán, en el ejido de la Magdalena, Cuayucatepec. Y recuerden que si este tipo de videos les gustan, por favor.